Lucía Villalón rompe el silencio después del noviazgo de su expareja con la actriz Camila Sodi. Al cuestionarle lo que opinaba respecto a esa nueva relación, ella afirmó no odiar al futbolista, pues dijo que si él ha decidido rehacer su vida, que le fuera bonito. Por su parte estaba tranquila, pues el amor es algo en lo que ella aún sigue creyendo. Cabe resaltar que la periodista como el futbolista tenían planes de boda en puerta, pero al final no se concretaron. La española no guarda rencor ante lo ocurrido, pues dijo, cada uno hace su vida, y cada uno tiene sus tiempos de reacción o de luto, como se quiera llamar. Si él ha rehecho su vida, que le vaya muy bonito, dijo. Lo único que afirmó, es que lo peor de todo este tema, fue la deslealtad, pues se iba a casar con él, tal vez, y esperaba una reconciliación. Lo que es verdad es que en sus redes sociales, sus fans le han brindado buenas palabras, pues le han dicho que encontrara a otra persona. Algo que mencionó, fue que en algún momento ella estuvo enferma, y no se sintió muy apoyada, por tal motivo esta fue una de las causas más fuertes de todo. Al final, aunque tenían planes de boda, parece que no eran el uno para el otro. Suscríbete para más videos.